de Rosario Central. Se lo quieren comer a Teo. Ahora, ahora, mis amigos, todos se le van al humo, todos los de Boca. Teo Gutiérrez, yo no sé si le hizo algún gesto a la gente de Boca. La banda roja ahora, de River se va. Ahora el partido está aquí en la Bombonera. 1-1. El gol lo marcó Teo Gutiérrez. Se le van al humo todos los hombres de Boca al colombiano. 1-1 está el partido y está calentito en el campo de juego. Hizo el gesto de la banda, te decía, de la camiseta de River, por eso el enojo. Todo el banco de Boca pidiendo expulsión para Teo Gutiérrez. Habíamos hablado de la creatividad de Central. Este es el otro partido, en la otra mitad del campo que presenta el equipo de Coudet. Jugadores que se juntan, que interpretan el mismo fútbol. La pelota va hacia un costado. Parece que está todo Boca bien ubicado, pero ese es el pase que mata, que elimina a todos los defensores. No hay offside. Teo girando y de primera ya para ponerse con el arco de frente. Ahí no necesitó tocar la pelota para saber dónde estaba todo. Dónde estaba el arquero, dónde estaba el arco y dónde tenía que poner la pelota. Un grandísimo gol de Central, ¿eh? Que explica lo que hace cuando dispone de la pelota y puede juntar a sus hombres. Ojo, perdón, cayó Teo al piso. Se cruzó con Tevez primero. Se cruzó con Tevez, después lo empujan. Fue un empejón de Perucci. Ojo, señores. Señores, le decía y le contamos que estaba calentito el clima dentro del campo de juego. El árbitro se tira hacia atrás para observar todo. Se mete en el suplente de Rosario Central a separar. Atención con lo que decide el árbitro Herrera. Atención que el árbitro se estira hacia atrás. El árbitro se estira hacia atrás seguramente para tomar una decisión. Pasó de todo después del gol de Teo y de Rosario Central. Hubo empujones, hubo manotazos. La caída de Teo Gutiérrez. Y vamos a ver qué. Miren lo que es el campo de juego en este momento. El árbitro tiene, por ahora, toma distancia. Parece tener una tarjeta amarilla en la mano. Sí, tiene una tarjeta amarilla en la mano. Después hubo un empujón, Teo cayó al piso. Y los hombres de Boca piden expulsión para Teo Gutiérrez. Y los hombres de Central piden expulsión para un hombre de Boca que empujó a Teo Gutiérrez. Se va. Lo que nos dice Tevez, se acercó aquí y dijo: cuando yo hice la gallina me sacaron la roja. Habla de aquel partido de Copa. Claro. Señoras y señores, 1-1 está el partido. Ahí va Carlitos a hablar con el árbitro del partido, que como decía Seba, tiene la tarjeta amarilla. Ahí está todo lo que le contamos después. Peruzzi lo empuja, Pavón en el medio y Teo se deja caer. Todo eso ocurrió después del gol de Rosario Central. Un clima terrible dentro del campo de juego. 40 personas había más o menos dentro de la cancha. Impresionante, señores. 1-1 está el partido. Vamos a ver qué determinación toma el árbitro. Yo creo que lo va a arreglar con una amarilla para Teo. Me da la sensación, ¿eh? Y parece, sí. Pero Tevez lo vivió en la cancha de River. Y por eso le fue a reclamar al árbitro. Llama Teo. Roja para Teo. Y expulsado Centurión. Y Centurión va detrás de Teo. Expulsado Teo y expulsado Centurión. Se va Centurión. Y se va Teo, que había empatado el partido para Central. Yo creo que Guillermo Barros Schelotto está enojadísimo por la expulsión. Y Teo se va todavía haciendo gestos. Ya lo habían expulsado. A ver, sigámoslo a Teo Gutiérrez.